Fotos3RF consigues las mejores fotos, vectores, video y audio para enriquecer tus proyectos. Ya sea que estés trabajando en proyectos personales o profesionales, yo estoy muy seguro que en esta plataforma vas a conseguir ese gráfico que tanto necesitas. Y sin duda alguna, lo mejor de esta plataforma, aparte de la calidad de sus gráficos, son sus precios. Fíjate, aquí me encuentro en el área de planes y de créditos y puedes ver que ellos te ofrecen pues unos paquetes ya predeterminados, y si por allí necesitas menos créditos, simplemente asegúrate de darle clic en este círculo que tenemos por acá amarillo y colocas la cantidad de créditos que estás necesitando a partir de 2. Recuerda, el link de 123RF está abajo en la bandeja de descripción de este video junto con un código de descuento para que realices tus compras y ahorres dinero. Es 123RF. ¿Qué tal amigos de YouTube? Guillot Diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo video tutorial de Adobe Photoshop, en donde juntos vamos a estar aprendiendo a crear stickers siguiendo pasos muy simples en este programa. Este va a ser un tutorial rápido, vamos a estar creando un solo sticker y luego en el final de este video les voy a estar mostrando ya directamente en la aplicación, porque cabe destacar que vamos a estar realizando el diseño muy sencillo en Photoshop y luego en la aplicación Sticker Maker vamos a estar pues creando propiamente el sticker que ustedes van a poder colocar en sus conversaciones de WhatsApp o de iMessage. Entonces bueno, sin más, vamos a comenzar, pero recuerden también suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Muchos de ustedes ven estos videos y no están suscritos al canal, y bueno, de esa manera apoyan a que mi canal siga creciendo. También abajo en la bandeja de descripción de este video consiguen material de interés como cursos y también consiguen el link de donaciones si quieren que este canal siga creciendo y quieren realizar algún aporte, siempre va a ser muy bien recibido. Así que bueno, vamos a comenzar. Estoy acá en el programa Adobe Photoshop CC 2020 y voy a crear un archivo nuevo. Acá le voy a colocar 1200 píxeles de anchura por 1200 píxeles de altura y la resolución la voy a dejar a 72 píxeles por pulgada. Luego acá en el perfil de color yo lo voy a colocar en estándar RGB. Luego todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual como nos aparece por defecto en el programa. Daríamos clic en crear y fíjense, aquí vamos a tener ya el archivo cuadrado completamente creado. Luego de esto yo me voy a traer la fotografía con la que voy a estar trabajando, que en este caso es una fotografía que yo he sacado de 123RF, de un perrito bastante simpático. Y bueno, aquí ustedes pueden utilizar fotografías propias o también utilizar material que, con el que estén diseñando, dígase que están trabajando con algún logo, o también con fotografías pues bueno, que ustedes sacan de internet, que de alguna manera son graciosas o le generan algún interés en sus conversaciones, lo pueden hacer de esta misma manera. Luego lo que voy a hacer acá es crear un color uniforme en color negro. Esto es simplemente referencial para ver en las áreas de la fotografía donde todavía me va a quedar fondo para poder eliminarlo. Y acá voy a utilizar la varita mágica para realizar la selección de fondo. Para eso voy a presionar W en mi teclado, de esa manera llamo a la varita mágica y voy a seleccionar. Fíjense, lo vamos a tener, voy a crear una máscara de recorte. En este caso me seleccionó el área del perro, entonces simplemente lo que vamos a hacer es ir al panel de propiedades y le vamos a dar clic donde dice invertir. Ahí lo vamos a tener y vamos a seleccionar todas las demás partes que nos quedaron por acá. Seleccionamos con la varita mágica, presionamos B en nuestro teclado para llamar al pincel y nos aseguramos de que la opacidad y el flujo estén al 100%. Le voy a colocar el 100% de dureza también a este pincel y voy a eliminar. Luego nuevamente voy a presionar W, selecciono esta parte, presiono B y elimino. W, selecciono nuevamente la B para eliminar. W, luego la B, W y luego B y hago clics. Y así sucesivamente. O sea, lo que estoy haciendo acá es repitiendo la selección y eliminando con el pincel. Fíjense, con la W selecciono la forma y con la B lo que hago es que doy clic y pinto sobre esa selección, asegurándome de que esté el color negro como frontal. Ahí lo tendríamos. Vamos a hacer lo mismo acá y lo mismo en el área de los lentes. W y hacemos clic y luego con la B eliminamos. W, hacemos clic, presionamos B para llamar al pincel y eliminamos. Creo que eso sería todo. Ya luego que tenemos esto completamente listo, vamos a presionar Control D para deseleccionar y lo que voy a hacer acá es
darle clic derecho y lo voy a convertir como objeto inteligente una vez que ya estamos seguros de que hemos seleccionado pues correctamente todas las áreas de nuestra fotografía. Si no, simplemente presionen Control J para duplicar, o si de esta manera no se les duplica, simplemente asegúrense de arrastrar esta capa hacia el símbolo de más y ahí lo vamos a tener. Vamos a callar la que teníamos abajo, que le podemos llamar original, en caso tal de que, bueno, de que luego queramos hacer algo más a nuestro sticker para mantener el original, y este le vamos a llamar copia. Clic derecho ahora sí y vamos a convertir en objeto inteligente. Luego de esto, clic derecho, opciones de fusión, y le vamos a agregar, para esto es algo meramente personal lo que le estoy haciendo, simplemente vamos a ir a trazo y le voy a agregar un tamaño aproximadamente de 24 píxeles de trazo para crear este efecto como de sticker muy característico de estos diseños. Y luego voy a presionar la T de texto en mi teclado. Voy a utilizar esta tipografía que se llama Permanent Marker y voy a escribir acá hola. Ustedes pueden escribir el texto que ustedes quieran o directamente no escribir nada. Pero en este caso, bueno, como está bastante interesante acá esta fotografía, le voy a agregar hola. Y para adaptar este texto al ángulo de la libreta, simplemente voy a hacer zoom. Voy a presionar control en mi teclado o command. Recuerden que yo trabajo en el sistema operativo de Mac, entonces es command. Y lo que hago es presiono control o command y muevo estas esquinas para adaptar mi texto hacia esa parte y que se vea como si estuviese escrito sobre el texto, sobre el cuaderno de texto. Ya luego que tenemos esto listo, vamos a eliminar el fondo, ambos fondos, importantísimo, su sticker tiene, o mejor dicho, no debe tener fondo para que ustedes lo puedan utilizar en su WhatsApp. Luego de esto, simplemente lo que vamos a hacer es ir a archivo, exportar, guardar para web heredado. Y aquí simplemente nos vamos a asegurar de guardarlo en PNG 24. Daríamos clic en guardar y seguiríamos la ruta que nosotros decidamos pues para guardar nuestro archivo. Y luego de esto lo que vamos a hacer es pasar nuestro sticker a nuestro celular. Yo les repito, como yo estoy trabajando en el sistema operativo de Mac, yo utilizo AirDrop para pasar el sticker a mi teléfono y que no pierda calidad. Si ustedes están trabajando con Android, pueden utilizar otro sistema que evite que su diseño pues pierda demasiada calidad. Entonces ahora mismo vamos a ir rápidamente a mi celular para mostrarles cómo pueden convertir este sticker ya como tal en un sticker que pueden utilizar en sus conversaciones de WhatsApp. Fíjense muy bien, entonces ya estamos acá en la aplicación Sticker Maker y le vamos a dar clic donde dice crear un nuevo paquete de stickers. Fíjense que en este caso me pide un nombre de paquete de stickers, entonces yo acá le voy a colocar el nombre que yo desee y luego me pide un autor, que en este caso pues voy a colocar Guillot Diseña, y vamos a dar clic donde dice crear. Luego seleccionamos la carpeta que acabamos de crear y le vamos a dar clic donde dice 1. En este caso vamos a pulsar donde dice 1 y vamos a traernos la fotografía de nuestro sticker. Le vamos a dar, vamos a seleccionar donde dice Select All y luego le vamos a dar donde dice Save Sticker. Vamos a pulsar allí. Ya tendríamos el primero y luego yo voy a crear dos textos, dos stickers de textos, porque esta aplicación te permite crear pues carpetas de stickers que sean mínimo 3. Entonces yo en este caso, como solamente les quería mostrar cómo crear un sticker, los dos siguientes simplemente voy a utilizar texto. Entonces acá fíjense que ustedes le pueden cambiar el tipo de letra, le pueden cambiar el color. Luego voy a nuevamente pulsar 3 y voy a agregar un texto y le voy a colocar otro texto que yo desee. Si ustedes tienen otras fotografías que hayan creado en Photoshop, directamente las exportan a su teléfono y las pueden utilizar como parte de su carpeta de stickers. Ahí lo vamos a tener, damos en Save Sticker y listo. Faltaría agregar un icono, que yo en este caso voy a ir a galería y voy a agregar el mismo perrito que utilizamos como sticker principal. Select All nuevamente y damos donde dice Save Sticker, damos, pulsamos allí y ya directamente ustedes pueden agregar a WhatsApp o agregar a iMessage y seguir la ruta que les ofrece la aplicación. Y es así de simple crear stickers, es muy muy sencillo. Ya queda de su parte pues poner toda la creatividad para ver qué tipo de stickers van a crear y cómo lo van a utilizar en sus conversaciones. Yo espero que este video tutorial les haya gustado y de ser así recuerden apoyarme con un gran like y también suscribiéndose a este canal para mayor contenido. Yo también los invito muy cordialmente a que me sigan en redes sociales. Yo estoy en Instagram y Facebook como @guillotdiseña. Yo soy Gregory Guillot y diseño para ustedes en Guillot Diseña.